Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Dios me les bendiga, mujeres. Hoy andamos aquí afuera. Vente, mamá, ¿qué más? Miren, chicas, ando pintando, preparándome ya. Bueno, aquí ya van a ser las 9 de la mañana, mujeres. Pero yo ando ya preparándome con todo. Ya, sí, vente. ¿Qué más, mamá? Miren, allá está ella. Ay, les cuento que mi esposo anda con ganas de ir a acampar, mujeres. No acampar, perdón, a pescar. Y ha estado esperando a uno de estos muchachos para que lo acompañe. Y siempre le dice que sí, luego le dice que no, que porque anda cansado. Y, ay, mujeres, ya cuando están a esa edad, ya es bien difícil. Pero le digo yo, miren chicas, yo soy bien fijada a veces. Porque le digo yo, pero bien que para andar allá con la muchacha hasta se levanta temprano para irse, le dije yo. A mí me da sentimiento, chicas, porque nosotros somos diferentes con nuestros papás. Ay, no, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer, mujer? Entonces yo le dije a él, bueno, yo te acompaño. Dice, ok, dice, vámonos. Dice, nomás déjame terminarme mi café y no sé qué más también. Así es que me voy a tener que ir yo, chicas. A mí sí me da cosa, ni modo. Uno tiene que acompañarlo siempre. Me voy a ir con él, solo que ando aquí pues preparando. Yo me levanté temprano, ando lavando ropa de cama para ya mañana, primeramente Dios, grabar videos. Miren, voy a pintar las patas, solo que me fui a traer esto para meter esto aquí. Ahí, porque las voy a pintar. Pero no hallaba cómo ponerlas y dije yo, allá en un pedazo de fondo andaba viendo la idea de cómo ponerlas, chicas. Yo no sé si les estoy enfocando ahí. Ahí. De cómo ponerlas para pintarlas. Miren, porque estaba indecisa si las pintaba en color. Miren, también la de la segunda ya está, de que lo pinte. Bueno, ya le pinté un lado, miren. Le pinté un lado. Y pues en eso estamos. Ya le pinté abajo porque quiero que se vea bien toda. Entonces también aquí la cajita que me mandaron a regalar. No le pregunté si podía decir tu nombre, pero gracias, mi amor. Miren, chicas. Miren la muchachona por acá también, que hoy le va a tocar corte de pelo. Le voy a cortar el cabello porque se me anda rascando. Y cuando se me anda rascando es que ya le empiezan los animalitos. ¿Verdad que sí? Ay, sí. Miren cómo se le viene el pelo en la cara. Qué chistosa se ve, le digo yo. Y miren, aquí tengo mi guante, chicas. Y lo que les decía de las patas, déjenlas, voy a poner acá. Miren, como ya ando pintando, me puse esta camiseta vieja de mi esposo. Les digo, chicas, ustedes saben que estoy combinando últimamente mucho el color dorado con el color plata y espejos también. Entonces la cosa está que como voy a poner el mueble gris, voy a retirar la mesita que tengo de centro en la sala y voy a poner ese mueble gris. No me da tiempo de que yo ordene las patitas acrílicas para tener todo acrílico. Entonces las voy a pintar de color dorado. Hi baby, you ready? No, I need to get gas first. Ok. Entonces las voy a pintar esas en color dorado, que ya las tengo allá listas, miren. Yo las quería pintar en color plata, chicas. Pero dije yo, bueno, el gris se va a ver muy bonito con el color. Déjenlas pongo ahí. Se va a ver bonito con el color gris con dorado, pues. Be a weekend lover, yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love, you love, you love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love, you love, you love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. chicas. Mi esposo se fue a chargar, mujeres, pero también anda un poco malo del estómago. Lo que se comió mucho de los Doritos ayer, se me metió como zacate. Miren a ella, ella ya está esperando. Vamos. Ay, chicas, he logrado acomodar por más que quiera, pero yo siempre veo desorden aquí. Miren, ya saqué los jarrones, que esos son los que voy a estar utilizando también. Ahí vamos, mujeres, de poquito en poquito. Ya tengo la pintura. Dejen, agarro mi celular. Este ya está vacía. Yo soy la mujer de las pinturas. Dios mío. Chicas, está caliente. Está bien, bien caliente. Yo voy a encender este aire acá. Para que vaya refrescando un rato. Y miren, allá yo todavía tengo tirado todo en la cama. Solo estoy esperando de que... Miren a ella esperándola porque se quiere meter con ellos. Pero ya no la quieren a ella allá adentro. La sacan a la pobre. Y ella que se muere por ellos. Bueno, miren, chicas. Aquí también ya voy a quitar estos tapetes. Miren, voy a hacer cambios aquí en las cortinas porque no me gustan. Chicas, no me gusta como se ve demasiado oscuro. Yo necesito tener más claridad. Entonces voy a cambiar. Estas las voy a poner en esta ventana. Y estas, cuando las ponga aquí, les voy a poner en el centro como unos broches para estarla amarrando, porque yo no resisto esta oscuridad, de verdad, chicas. Miren cómo se ve de oscuro. Miren para allá. No, a mí no me gusta, de verdad, que se vea así de oscuro. Bueno, dijo mi esposo que no iba a venir. Entonces lo que voy a hacer rápido, voy a hacer algo de comer porque yo no he comido. Voy a amasar una harina. Ayer antier trajimos harina con Jose. Ella está dormida todavía. Entonces, eso es lo que voy a hacer. To be yours. Ya hice tortillitas de harina. Yo se las estaba volteando. Ya se levantó, allá está. Miren la que anda haciendo, porque ya desalojé todos los frascos de vidrio donde tenía en la estación de café. Ya están allá. Los lavé y yo ya me los limpió. Y ahorita ya los va a guardar, porque yo ya queda ya esta semana ya para hacer la decoración, chicas. Quiero utilizar los pequeños, eso es lo que pienso, utilizar los otros pequeñitos que tengo, que compré en Amazon. Ando haciendo unos huevos, también pequeños, los huevos. Mi esposo dice que no tiene hambre, ya nos vamos a ir, solo luego que voy a comer. Yo sí necesito comer, yo no me voy sin comer. Ay, niña, ¿cómo va acá, chula? Pero no, esto está bien acá. Sí. Cada uno va metido en una bolsa. Ah, pero no es la copita. Pero la copita también. Pero lo vas a meter de así. Sí, guardando. No cabe esa calle. No, ni en el vidrio. Y ahí, sí, qué feo estas cosas de ellos. ¿Ah? ¿Qué ellos? Qué feo estas cosas de ellos. Qué feo. Oigan, qué feas estas cosas de YouTube, dice, porque guardamos así. Ay, no, mujeres. Oh, y la tapadera va adentro. Puta madre. ¿Iba adentro, Cruz? Sí, mira. Oigan a la Yosa. Ahí está el café. Mi esposo hizo café ahora, chicas. Yo lo estoy calentando. Ya me está esperando ya. ¿Me llevas dos baleas para que? Sí, hay que hacer con huevitos. Bien picado. Yo le digo, vete con él, yo me quedo. Mirándole la casa. Mujeres, ya quité también, lavé, miren la bandeja de mármol que tenía acá, donde tenía el aceite y eso, ya la lavé también. Todo, chicas, lavando, porque ahora voy a utilizar una de calabaza que tengo. Ay, lo que sí que no voy a disfrutar esa temporada tanto yo de otoño. Ay, voy a verte con tu mariachi. Oigan, no. Miren, yo iba a hacer puros huevos así, sin nada. Y dice José, ay, chula, ponle jamón. Dice que así con la tortilla de harina no se me apetecen tanto así los huevos. ¿Cómo ven ustedes? La señorita. Señorita Laura. Bueno, bueno. Ya herví también frijoles. Vamos a comer frijolitos parados, chicos. Miren, 4 huevos. Solo para las dos. No, le voy a dejar ahí un poquito para llevarles. Para llevarles sus 2 baleadas. Joana, ayer yo ni dejé cargar ni mi celular. Ni yo, aquí dejé el cargador. Sí, y el teléfono en rojo, papá, ahorita. Sí. Y yo. Ay, está súper caliente la agarradera. Como ayer me la tiré con llorando hasta mi francés. Ay. Miren, chicas, tengo los aires encendidos porque aquí se siente una calor. ¿Cómo se cocina, verdad? Pura comedera acá. Oígala, yo sé hablar inglés también. ¿Qué creían? No, me estoy quedando, muchas palabras me estoy aprendiendo. Ayer me estaba aprendiendo una, pero me dijeron... Yo sé, yo quiero queso fresco. ¿Para acá no? Ay, muchas de ustedes decían, ay, qué rico se miraba esa comida, esas tortillitas recién hechas. Estaba leyendo ayer unos comentarios. Ay, tío, como yo me las pongo. Sí. Ay, yo sé, pero no hay más que eso. ¿Qué? ¿Y el congelado, pues? Pues sí. Póngalo en el microondas. No, guácala. ¿Será que no es lo mismo? No, sí. Ah, mira, no, mire, eso seco. No hay, chicas. Un pedacito de esto, vamos a... Ya está a las 4 el culto de ahora, Infani. Oh, lo cambiaron. Mira qué bello el che. Como la papada. Sí. ¿Qué tal el día, Infani? Vendí mi amor, la güey. Dije, güey, que a él, que uno el perrito. Yo era, pero este lo tenías apagado. Ay, qué rico. Provechito, mujeres. Ya les voy a enseñar las tortillas. Johanna. ¿Ah? Dice Wendy que a Che le cambió su carita, dice Wendy llegó a la casa. Sí. Qué cosa, güey. Sí, porque se acuerdan que yo les comentaba, chicas, que se les habían muerto los perros allá y solo quedó ese perrito de Jose. Y mi papá que se muere también por ese perrito. Y él también, ¿no vieran? ¿Tú le metiste el azúcar? En la bolsa. Pues ya lo lavé, niña. Guirra. Guirra, sí. Bárbara. Miren, para todo yo sé solo Bárbara. Bárbara. Se quedó porque una muchacha del trabajo así decía, Bárbara, Bárbara. Y ahora ella viene con eso. Para todo, chicas. Le digo algo, Bárbara. Ahora le vamos a poner la Bárbara. Agarré mucho café ahora. Miren, está llena la taza. Oigan, ando lavando, mujeres. Qué pelado está aquí, ¿verdad? Dije la catracha ayer que parece velorio, dice. Porque no hay flores, no hay nada, chicas, nada. Miren, miren las tortillas. Salió lleno, fíjate, yo sé, de las tortillas de harina, sí. Miren. Yo le di vuelta un montón. Necesito ir al baño. Uy. Ay, necesito ir al baño, dice. La que no se echa pedo.